desde niño que se separaron mis padres, conocí de consumir gasolina, oler gasolina con 7 años de edad. El deporte es muy importante porque es una terapia de nuestro proceso de recuperación. Es algo que nos ayuda a despejar la mente, nos hace sentir que estamos vivos. A medida que voy haciendo maratones, pues voy como recuperando mi parte interna, ¿no? Mi parte personal, lo que yo soy como persona, ¿no? Yo me dediqué un tiempo al fútbol y pues con pues lo mismo por caer en las calles, abandoné la oportunidad de jugar en el Cali, jugar una oportunidad de tener otra vida mejor. Entonces todo lo cambié por las drogas. La inclusión social a través del deporte fue lo que rescató a estos atletas del lado oscuro de la calle. Un abismo que parece no tener salidas. Desde abril, la Fundación Samaritanos de la Calle creó este grupo deportivo enfocado a la práctica del atletismo. Formo parte de Samaritanos de la Calle hace 6 años, cuando después de una situación de consumo de días, pues me vi en la calle tirado en la acera. Claro, he participado de la acera pues cantidad de tiempo, dormía en la calle, vivía en la calle, reciclaba, anduve con un costal. Un día vi en un espejo de una panadería un loco y nunca pensé que ese loco fuese yo. En Cali hay 6.000 personas en condición de calle. 900 de ellos son atendidos a diario por este programa. Que la habitabilidad en calle no implica solo pensar en aquellos que quieren dejar de habitar la calle, sino que es necesario comprender que hay personas que no quieren o no pueden dejar de estar en la calle en este momento, pero que aún así no dejan de ser ciudadanos y que requieren todo el apoyo de la sociedad, del Estado. Por supuesto que tienen deberes, pero sobre todo lo que se vulnera son sus derechos. 12 atletas conforman el grupo que decidió dejar atrás su pasado para proyectar su vida en el deporte. Cada vez que estoy corriendo le corro a las drogas, a la delincuencia, a la depresión, a la bipolaridad, a la esquizofrenia. ¿Qué te digo yo, mujer? En sí, al dolor que nos atormenta cada día, porque el dolor es parte de un estado de conciencia. Tú decides en qué estado de conciencia quieres vivir. Estos campeones de la vida pertenecen a un sistema de atención integral que se encarga de apoyar su proceso. El deporte tiene un eje fundamental porque a través del deporte ellos pueden liberar todas aquellas situaciones de dolor, de tensión, de abandono familiar, de estigmatización, de rechazo, de un rechazo continuo de la sociedad. Han participado en carreras atléticas como la Media Maratón de Cali, la Carrera del Zoológico, los 10K del Pacífico y su próximo objetivo es la Media Maratón de Bogotá. A las personas que se están dedicando al deporte, a los que están creciendo, que piensen bien las cosas, que miren que aquí es un mensaje de la situación de que vivir en la calle no es nada bueno. La calle fue testigo de su pasado. Ahora esas mismas calles los ven correr hacia un futuro totalmente distinto. Un camino lleno de aprendizajes que ahora transmiten a través del deporte.